Nos encontramos en una finca biodinámica al sur de Cataluña, al lado de Ulldecona, en la provincia de Tarragona, donde tenemos la gran oportunidad de disfrutar de un día fantástico con los miembros de la Asociación de Agricultores Biodinámicos de Cataluña. En este encuentro, juntos trabajamos para desenterrar y preparar los preparados biodinámicos que luego utilizaremos en nuestras fincas. Fundamentalmente, hemos desenterrado el preparado de boñiga, de vaca, que es el preparado 500, junto con otros cuatro preparados que van a ser utilizados en el compost. Son seis preparados. Hoy hemos extraído la milenrama, el diente de león, la manzanilla y el roble. Para el equilibrio de los árboles se utiliza el preparado 500, que fue enterrado en octubre pasado y que hoy hemos desenterrado y extraído el estiércol o la boñiga de la vaca del interior de los cuernos. Cuernos que han sido como una antena para transformar ese estiércol. Estos cuatro preparados, junto con la valeriana y la ortiga, configuran los seis preparados que cada uno de ellos conecta con uno de los planetas y todos juntos forman el sistema solar. Esa configuración en el compost supone la transformación del compost en un nuevo ser vivo, capaz de vivificar la tierra y transformarla. Esto supone una gran aportación por parte de Rudolf Steiner, que aún está por ser reconocida, y en el momento que lo sea, el hombre dispondrá de esa gran herramienta para mantener viva la tierra. Una pequeña introducción sobre el compost biodinámico y la aplicación de los preparados biodinámicos. Quisiera mostraros esta pila recién hecha, la cual, para que tenga una fermentación adecuada y homogénea, las dimensiones deben ser de unos 3 metros de alto por 1,5 de altura. Si hacemos una observación sobre esta pila de compost, veréis que es un material muy ligero, pues el 70% es hierba seca, junto con un 30% de estiércol de caballo, con mucha paja. Es normal ver una presencia notable de paja en los diferentes estiércoles, e incluso es adecuado para compensar la relación nitrógeno-carbono para su descomposición. Entonces, hoy hemos dado al montón esta nueva forma de pila, después de una semana, pero previamente todo este material ha estado durante una semana en un montón muy grande para poder alcanzar rápidamente una temperatura óptima de 60-65 grados y poder hidratar adecuadamente la gran cantidad de hierba y facilitar así su descomposición. Al hacer hoy esta pila de unos 25 metros de largo y estar adecuadamente húmeda, nos garantiza una fermentación controlada. Es a través de esta temperatura, junto con un aporte de agua y respectivos volteos, cómo conseguimos una descomposición caliente controlada. El aporte de agua es muy importante cuando trabajamos con estiércol de caballo, porque tiene una gran concentración de fósforo y una gran cantidad de paja. Y eso produce una subida muy rápida de la temperatura, lo cual no es interesante para la fermentación y descomposición de la paja y de la hierba.
Cuando queremos aplicar los preparados de compost en grandes pilas, es aconsejable cada metro y medio introducir un preparado. Para facilitar la introducción de los preparados tenemos dos posibilidades, o bien con un palo pequeño con punta, o mejor aún con un palo de unos 10 centímetros de diámetro. Para medir la distancia de los preparados damos un paso y medio, y en ese momento debemos introducir el palo con una inclinación de unos 45 grados y siempre intentar buscar el centro de la pila del compost. 90 grados sería demasiado y recto no es aconsejable. Entonces, esta es la inclinación adecuada. Con la ayuda de las dos manos, clavamos el palo en la pila y lo sacamos con sumo cuidado. Según el material de la pila, el agujero se cierra de nuevo. Es por eso que yo preferiblemente prefiero utilizar un palo de más diámetro, como este, de 10 centímetros. Garantiza un orificio más grande y adecuado para introducir los preparados. La profundidad recomendada para ellos es de unos 50 centímetros y a partir de aquí vamos repitiendo el proceso para tener unos agujeros. Calculamos un paso y medio, que equivaldría a un metro y medio más o menos, de tal manera que sabemos cuántas dosis necesitamos para dinamizar la pila de compost. A continuación os voy a presentar los preparados biodinámicos. Hablamos de 5 preparados sólidos y el preparado líquido, que es la valeriana, que es este frasquito de aquí. Entonces tenemos el preparado 502 o mil en rama, el preparado 503 o manzanilla, el preparado 504 o ortiga, el preparado 505 o corteza de roble y ya como último el preparado 506 o preparado de diente de león. Yo previamente ya tengo preparada más o menos la cantidad de preparados que necesito. Necesito aplicar los 5 preparados en un kit completo de 3 veces. A continuación os muestro un método de cómo emplear los preparados sólidos. Con un poco de estiércol fresco de la misma pila, con la ayuda de las manos, lo aplastamos para darle forma de galleta. Yo tengo la costumbre de poner siempre los preparados en las tapas, para no poner los dedos sucios de estiércol dentro de los botes de los preparados, de tal manera que me facilita luego también el poder coger la dosis necesaria. Para coger una dosis usamos 3 dedos para obtener la cantidad de unos 2 gramos aproximadamente, que equivaldría al tamaño de un garbanzo. Lo ponemos dentro de la galleta de estiércol y apretamos bien para hacer una bola. Hacemos lo mismo con el preparado de manzanilla. Es importante siempre hacer una bola bien hecha, ya que nos facilita bien la entrada del preparado dentro de la pila del compost. Además, otro concepto importante es el hecho de trabajar con materiales húmedos, ya que nos facilita hacer mejor las bolas y de esta manera se activa también la acción de los preparados a través de esta humedad. Cojo un poco de preparado de ortiga, repetimos el proceso, presionamos bien el estiércol. Hacemos lo mismo con la corteza de roble, lo introducimos en el centro, presionamos y hacemos una bola bien hecha. Y ya como último, cogemos un poco más de estiércol, cojo el preparado de diente de león, como podéis observar, aquí tengo una bandeja especial para poner las dosis de los preparados biodinámicos, de tal manera que cada uno de ellos están en su compartimiento. Este método nos facilita mucho en el no mezclar las bolas a la hora de su empleo y nos garantiza el orden específico que tiene a la hora de introducirlos dentro de la pila. Una vez tenemos las dosis preparadas para emplear, vamos a mostrar de qué manera se puede usar el preparado de valeriana. Para el uso del preparado de valeriana necesitamos agua, la cual es aconsejable a calentar la temperatura corporal, y también es aconsejable que sea siempre de lluvia o de pozo, que no sea agua clorada. La dosis es aproximadamente una gota o 2 gotas por litro. En este caso, como no cuento con contagotas, simplemente voy a poner una dosis aproximada para la cantidad de agua que tengo preparada. Hoy en día existen varias técnicas en cuanto al tiempo de dinamización del preparado de valeriana.
según el país o persona a la que se le pregunta. El intervalo va de los 5 minutos a los 20 minutos de dinamización, pero básicamente, tal y como yo lo entiendo, al tratarse de un líquido aceitoso, que es un jugo de las mismas flores de la valeriana, se disuelve fácilmente en el agua. Por lo tanto, con una pequeña dinamización, que consiste en hacer girar el agua desde el exterior hacia el interior, creando un vortex con más fuerza, a continuación romperlo, haciendo el mismo movimiento hacia el otro sentido, y con eso lo que buscamos es hacer una fuerza centrífuga, es decir, siempre desde el del exterior al interior, de manera energética. O sea, a la hora de hacer la dinamización del preparado necesitamos un movimiento dinámico y energético. Y este sería más o menos el método. A la hora de usar los preparados del compost, existe un orden, tal y como los nombra, los números que tienen. Los números van del 502 al 506. Cogemos el preparado Minerrama y lo introducimos dentro del orificio, que como he dicho tiene una profundidad de unos 50 centímetros. Existen dos maneras de aplicar los preparados del compost a la pila del estiércol. Una escogiendo la dosis necesaria, sin hacer ninguna bola, introducimos el brazo hasta el codo, soltamos la mano para garantizar que el preparado está a unos 50 centímetros del interior del compost y lo sacamos. Yo preferiblemente prefiero hacerlo en bolas, como bien he dicho anteriormente, para facilitar la introducción del preparado y activar la acción del mismo a través de la humedad del estiércol. A continuación introducimos el preparado en manzanilla, lo cual hay que asegurarse siempre cerrar bien posteriormente el agujero. Luego, si observamos más detenidamente cómo se introduce la bola, como podéis ver, aunque el agujero es grande, finalmente siempre se reluce un poco a la medida de la bola. Entonces podemos observar con qué facilidad entra en él, debido a la inclinación que previamente le hemos dado. Para finalizar, cerramos el orificio. Ponemos el preparado de corteza de roble. Como podéis observar con detalle, la bola entra perfectamente hasta el final del agujero y luego cerramos. Y ya como último preparado sólido, ponemos el preparado de diente de león. En este preciso momento hemos introducido un kit o lote completo de los preparados del compost. Como he dicho, cada metro y medio hemos colocado una bola. A partir de este momento, al tener una pila de 25 metros de largo, repetimos esta acción dos veces más hasta completar la pila entera. Empezamos de nuevo con el preparado 502, o Milenrama, el cual este preparado tiene una influencia con el planeta Venus. A continuación, el preparado 503, o Manzanilla, su influencia está con el planeta Júpiter. Luego el preparado de 504, Ortiga, que este es el centro de cinco preparados, el corazón, su influencia planetaria es Marte. El siguiente es el 505, corteza de roble, su planeta relacionado es la Luna. Y como último tenemos el preparado 506, o diente de león, el cual su planeta correspondiente es Júpiter. Hemos puesto de nuevo los 5 preparados sólidos. Ahora nos queda aplicar una dosis completa más para terminar la pila del compost. Entonces, como me repito otra vez, introducimos el preparado de Milenrama, lo cerramos bien. A continuación el 503, manzanilla. El centro de los 5 preparados sólidos, que es el preparado de la ortiga. A continuación, el preparado 505, o corteza de roble. Y ya como último, el preparado 506, o diente de león. En este momento la pila está completada. Otra particularidad que os quería comentar es que para mantener la humedad y la evaporación del agua excesiva, es mejor hacer una forma triangular en la pila de compost. Con estas medidas, la pila fermenta de manera regular y la temperatura es uniforme en toda la pila.
y en pocas semanas conseguimos tener una temperatura igual, aunque la pila sea muy larga. A la hora de querer preparar esta pila de compost, o después querer darle los pertinentes volteos, lo solemos hacer o bien con un tractor con pala o bien con una pequeña retro. Ahora mismo os voy a mostrar. Este tipo de máquinas nos facilita el dar los volteos de manera rápida y eficaz, siempre y cuando no dejemos caer todo el material de golpe que hay en la pala, sino coger la pala, darle una cierta altura y de manera prolongada ir dejando caer el material suavemente. Eso también lo que hacemos es introducir aire en la pila de compost. A partir de este momento nos queda aplicar el preparado 507 valeriana. Una vez dinamizado, como os he dicho anteriormente, tenemos una técnica que es usar esta regadera para poder esparcir con gota gorda por toda la superficie de compost, como estoy haciendo. Y esta técnica es bastante ideal, sobre todo para pilas no muy largas. Existe también otra manera de hacerlo, es una técnica quizás más conocida, e incluso la misma técnica se usa para la aplicación del preparado de boñiga o el preparado de María Tún, el cual también se aplica con gota gorda, y es ir esparciendo uniformemente todo el preparado por encima de la pila, simplemente con un cubo y un cepillo. Lo vamos esparciendo uniformemente. La particularidad de este preparado es que estamos trabajando con la fuerza del planeta Saturno. Además, la valeriana, que tiene mucho contenido en fósforo en sus flores, al cual esta particularidad es ideal para poder aumentar superficialmente la temperatura del compost. Seguimos esparciendo todo el líquido uniformemente por toda la pila del compost hasta que terminemos con todo el preparado que tenemos en el cubo. Y ya terminamos. Ahora la pila ya está biodinámicamente preparada. Entonces, para resguardar de la luz y el calor del sol que quema la capa superficial, podremos usar esta malla especial para el compost. Además de proteger la pila del viento y que seque demasiado el compost y darle oscuridad, eso fomenta más el desarrollo de bacterias y mantiene mejor la humedad, de la misma manera que forma y fomenta el desarrollo de la descomposición de la materia orgánica. La particularidad de esta malla es que es muy ligera y duradera. Nos mantiene hasta un 90% de oscuridad y deja pasar un 10% de agua de lluvia, lo cual protege el exceso de lluvia y evitamos la putrefacción de la pila en el exceso de agua. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta introducción y para más información podéis visitar nuestra página web www.3kip.com.